los flamantes egresados del Instituto Humanístico ya se vienen en la siguiente nota. Sí, estamos realmente alborozados porque nos ha tocado un día maravilloso que el Señor nos ha regalado y estamos frente a la 12ª promoción de psicopedagogos, la 15ª de estimulación temprana y la 9ª de bromatología y salud ambiental. Estos noveles profesionales van a trabajar en todo el educativo porque tenemos alumnos hasta de Formosa, Pozo del Tigre, por ejemplo, uno de los chicos, y otro que vienen desde La Paz, Entre Ríos. Así que la cobertura es muy grande la que estamos teniendo en este momento porque son carreras exitosas y de rápida salida laboral. Un año exitoso además para el Instituto Humanístico que viene haciendo huellas fuertes desde hace ¿cuántos años? 40 años. Estamos trabajando desde 1970 con todas las posibilidades y la amplitud y el apoyo del gobierno de la provincia de Corrientes y a nivel nacional también. Y bueno, la entrega para el año 2012 serán carreras nuevas como técnico superior bancario, técnico superior contable, trabajador social y la carrera de psicomotricidad, que junto a las otras, pienso, se cierra el circuito de ofrecimiento o de ofertas nuevas. Cerrando un buen año entonces. Sí, realmente con el apoyo de todos, también simplemente Corriente ha puesto su grano de arena para que el éxito en el Instituto Humanístico sea realmente concreto. Gracias y hasta la semana que viene. Aprovecho para desearle a toda la teleaudiencia una feliz natividad y un exitoso año nuevo.